hacía echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Araujo. La ha recuperado. Se emplea a fondo en el costado. ¿Dónde diablos? ¡Atención con el disparo! Araujo. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Ojo con esa que pasa! ¡Dispara desde aquí! ¡Ahí va otra vez! La pelota milagrosamente no entró. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Julio Domínguez. Y va para adelante. Tiene el chance clarísimo. Oportunidad de gol. Lo consiguió. Gol, gol, gol. ¿Qué se puede decir de este gol? Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí nunca, pero nunca falla. Ya está por delante de su rival. Este gol les dio el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Araujo. ¡La agarró sabroso! Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus ofensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. La mete por ahí. Encontró al compañero. Va directo. Uy, se quedaron muy cerca. Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Julio Domínguez. Ya se ha jugado media hora. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. La recupera y puede volver a intentarlo. ¡Impresionante disparo! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Un pase fuerte hacia adelante. Y ahí termina todo. Pelota al hueco, qué bien la vio. ¡Mira!
carrera. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. Hicieron una jugada en corto. ¡Atajada fantástica! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Y despeja del peligro inminente. Fue un buen intento, pero no pudo ser. Se acaba la primera parte. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. Y así terminan las acciones. 45 minutos de fútbol apretado con un solo gol de diferencia. Partido con emociones, un partido interesante. Ya estamos en marcha en la segunda mitad. La diferencia es de un solo gol. Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. Buena defensa, le cerraron la puerta en las narices al rival. Aprovecha el espacio abierto. ¡Va a disparar! Y ahí viene otro cambio más. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡Ahí va! ¡Gran salvado del guardameta! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Rodríguez. Intenta filtrar. Se siente aliviado de haberla despejado. Busca su delantero. Y va para adelante. Busca colarla. ¡Puede! ¡Qué imponente técnica de golpeo! Estuvieron a nada de meter el gol. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Y ahí va una pelota larga. Busca a su delantero. La juega hacia el extremo. Julio Domínguez la maneja en largo. Se mete en problemas. Tiene mucho espacio por delante. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. Más les vale. Intenta filtrar. Mete el pelotón. Impactante cabezazo. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Tienen la importante ventaja de 2 goles. ¿Qué le pasó al guardameta? Una infamia absoluta y ahí está su castigo.
Leo Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Creo que dejó pasar demasiado tiempo para realizar y meter cambios. Es muy difícil para los jugadores que puedan reaccionar con tan poco tiempo. Son dos goles ya sin recibir respuesta. La mete por ahí. En no desanimarse. Si siguen creando oportunidades, seguramente se van a meter al partido. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Backlund y le pega portería. Lamentable que se vayan todos. Y ahí viene otro cambio más. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. Julio Domínguez. ¡Sácate las babuchas! Eso es falta. Jorge Torres Nilo. Y es una falta. Sigo sin entender qué pasa por la cabeza de un jugador cuando hace cosas como esta. Jorge Torres Nilo. Se viene el gol, señor. Aquí le va a dar. Es espectacular ver un delantero que baja y defiende de esa manera de vez en cuando. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. ¡Aprovecha la oportunidad! No muy distinto al intento anterior. Ha estado generando muchas oportunidades de gol, lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Se emplea a fondo en el costado. ¡Acaban con el impacto! Observa su reloj, se acabó el partido. Lo lograron, una gran victoria. Hoy lo dieron todo por conseguirla, así que no es de extrañar que su afición esté eufórica y enloquecida. No recibir gol es un ingrediente importante en la receta de un buen partido. Y la alegría de la victoria hay que sumarle el cerrojazo que consiguieron darle a su portería.